ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، معانا واحد من نجوم الكرة العالمية، واحد من نجوم ريال مدريد، وواحد أيضا من مفاجآت تقريرنا أو حلقتنا اللي هتتعرض قدام حضراتكم، هو فرناندو موريانتس الأسطورة الإسبانية اللي لعب في الجيل الذهبي لفريق ريال مدريد. هنتكلم معاه بخصوص بعض الأمور الخاصة بمسيرته الكروية، وأيضا هناخد رأيه في بطولة الأمم الأفريقية 2019. Hello Fernando, nice to meet you of course. Nice to meet you. At the beginning, I want to ask Fernando about the Liga space, his opinion, and about everything here. We saw the trophies, the kit of the old teams. I want to know his feedback about Egypt, about La Liga space, and his opinion about the event. Creo que importante para la Liga, importante para Egipto que la Liga esté aquí. Es un evento creo que importante para acercar la Liga a un país importante para nosotros como es Egipto, el Cairo. Sabemos del potencial y de la gente que hay, de los forofos que hay de nuestra Liga. Y yo creo que en Egipto hay mucha pasión por el fútbol. O sea, que todo lo que sea interrelacionar con los aficionados siempre es bueno. Is he planning to visit the pyramids and the museums, or he don't have a time because, you know, it's a little bit so tight? El tiempo está muy ajustado. Llegamos ayer, hoy tenemos el evento aquí con la Liga y mañana volvemos a España, o sea que no hay tiempo para ver nada. I will ask him about Real Madrid, the period that he was playing in Real Madrid before and now. What is the difference? And he can think that Real Madrid will be back again to the trophies, to La Liga trophy, or it need more time for Real Madrid to come back as if it was before when he was playing there. No hay demasiadas diferencias. Las diferencias es que los jugadores son diferentes. El fútbol sigue siendo el mismo. El Madrid sigue ganando títulos. O sea, en eso no ha cambiado especialmente. Lo único que cambia son los jugadores y que el fútbol es algo más moderno, ¿no? Pero yo creo que el Madrid siempre ha sido grande, siempre es grande y siempre será grande. No hay problema en eso. Can I ask Morientes about the players? Does he think that Real Madrid need more players than Mendy and Hazard and the players who signed with them last week, or still Real Madrid need more players to improve and to be a very good team who can win the Copa del Rey, La Liga, Champions League? Yo creo que el Real Madrid ya de por sí tiene grandes jugadores. A ellos se han añadido 3-4 jugadores muy importantes. Y bueno, la gente quiere muchos fichajes, pero fichar es difícil. Los grandes jugadores cuestan mucho dinero y yo creo que el Madrid este año de momento ha invertido en grandes jugadores y en muy buenos jugadores como Hazard. I will ask him about our best Egyptian player, Mo Salah. Of course, I think he know him, and I want to ask him, does he think that Mo Salah can join Real Madrid one day and come from the English Premier League to La Liga? Bueno, es probable. Yo creo que Salah es uno de los mejores jugadores actuales en el panorama mundial. Lo ha demostrado este año y el anterior también. A mí personalmente me gustaría que Salah jugase en el Real Madrid porque creo que es un gran goleador, un gran jugador, y este año ha sido espectacular lo que ha hecho. We saw Zinedine Zidane that Morientes played with him. Now he's a head coach of Real Madrid. Can we see Fernando Morientes one day the head coach of Real Madrid also? Probablemente no. No, es algo muy muy difícil, es algo muy muy difícil y solo los elegidos pueden entrenar al Real Madrid. No es mi objetivo a día de hoy. Is he following the Egyptian football or some of the Egyptian players or maybe African players? Jugadores africanos que sigo son los de la Liga y los de la Premier. Me gusta mucho la Liga, me gusta mucho la Premier. Creo que en la Liga tenemos jugadores muy interesantes. Puede ser que Leganés, que hay 3, Villarreal 2, el Barça, aunque no es un jugador muy, muy reconocido. Real Madrid nos falta un jugador africano este año. Pero sí, me gusta ver, ahora que comienza la Copa de África, la seguiré. Me gusta el fútbol, me gustan los jugadores y especialmente, claro, estando aquí en el Cairo y sabiendo que hay muchos jugadores africanos en nuestra liga, evidentemente los sigo. So he will be following the CAN, he will be following maybe the African national team.
do he has any idea about who can win the CAN, or maybe he can tell me the national team that can maybe win the trophy? Es difícil predecir, hombre. En lo del trofeo al mejor jugador, imagino que Salah estará en esa posibilidad, ¿no? Después creo que Egipto, Marruecos, Camerún, porque tiene el seleccionador que es muy buen amigo mío, es Clarence Seedorf, también le deseo suerte, pero yo creo que hay buenas selecciones. Es difícil predecir al principio, cualquier mínimo detalle te deja fuera en una competición así. One last thing, a word from Fernando Morientes to all Al Ahly fans on its channel, and we are celebrating the channel birthday. So one word from Morientes to tell all the Ahly fans all over the world from the big star Fernando Morientes. Bueno, pues soy Fernando Morientes y quería felicitar especialmente al canal, al Ahly, por este cumpleaños y muy especialmente a todos los fans del fútbol, del canal, y espero que os paséis por aquí por la Liga para estar atentos a todo lo que hay aquí. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you, Fernando. Thank you.